La primera lectura de hoy está tomada del comienzo del libro del profeta Daniel. La ubicación de esta lectura en el año litúrgico, por supuesto, no es casual. Estamos en la última semana del año litúrgico y ha sido abierta esta semana con la proclamación del Señorío Universal de Cristo. El tono general que ha traído la liturgia en estos últimos días nos invita a pensar en las realidades últimas, nos invita a pensar en la muerte, en el juicio y en nuestro destino eterno, ya se trate de infierno o de cielo. Sé que no es la predicación más popular hoy en día. Muchas personas quisieran que la vida humana fuera como una especie de reciclaje, se va repitiendo, y esa es la idea de la reencarnación, lo cual alimenta una esperanza pequeña y por supuesto falsa de que si mi vida ha sido desastrosa, pues ya vendrá otra vida. Entonces la idea de la reencarnación tiene una cierta popularidad. Otras personas, en cambio, consideran que Dios no puede ser tan cruel como para que haya un infierno. De manera que al final todo van a ser palmaditas en la espalda y al final todos vamos a quedar bien y aquí no ha pasado nada. Esa es otra tendencia. Esa tendencia se llama buenismo. El buenismo es una religión parecida al cristianismo que utiliza el nombre de Cristo, que se difunde a veces en lugares católicos y que tiene esta nota principal, tiene este rasgo principal, y es que no toma en serio la vida humana. No toma en serio la grandeza de decirle sí a Dios y por consiguiente tampoco toma en serio la gravedad de decirle no a Dios. Para el buenismo no existe en realidad ningún pecado mortal, no existe ninguna condenación, no existe ningún infierno. Lo que existe es gente que a veces se equivoca y bueno, pues Hitler seguramente era una persona que estaba un poco confundida y otros están un poco distraídos, pero en realidad la vida humana no tiene seriedad. Lo grave de quitarle seriedad a la vida humana es que entonces tampoco tiene ninguna seriedad Dios, porque si la vida humana se puede vivir de cualquier manera, porque se supone que hay reencarnación, si la vida humana se puede vivir de cualquier manera, porque al final todo van a ser abracitos, palmaditas en la espalda y aquí no ha pasado nada, si esa es la vida humana, en realidad no vale la pena ni esforzarse por evitar el pecado, ni tratar de buscar eso que llamamos santidad, ni tampoco anunciar a los demás ningún evangelio, porque ¿por qué habría que incomodar a las personas anunciándoles un evangelio si al fin y al cabo pues todos se van a salvar de una manera o de otra? Frente a esa postura tan frecuente hoy del buenismo, las lecturas nos presentan a personajes tan brillantes, tan nítidos como estos jóvenes, como el profeta Daniel y sus compañeros. Jóvenes que en su momento, en ese contexto judío, supieron arriesgar hasta la vida por el Señor, por ser fieles a Dios. Parece que a ellos sí les importaba, parece que para ellos sí que era importante ser fieles a Dios, incluso si eso suponía pasar por encima de prohibiciones oficiales, leyes aprobadas, decretos reales, amenazas de tortura. Es decir, que estas lecturas de estos días nos están presentando gente que sí amó en serio, gente que tomó su fe en serio, gente que fue capaz de llegar al sufrimiento por la fe. Esas personas son nuestra referencia, son el antídoto contra ese buenismo tan cómodo, según el cual en realidad las cosas no importan mucho. Y en realidad la religión es una especie de terapia, una terapia más entre muchas terapias. Si quieres salir de esa versión light, esa versión liviana y superficial de la religión, y si quieres encontrar el corazón de la verdadera fe, necesitas acercarte a la gente que tomó en serio la fe,
y las lecturas de estos días, empezando por la de hoy, ciertamente nos ayudan.